Estimadas hermanas, estimados hermanos, luego de un largo proceso culminamos hoy las actividades docentes de la Escuela de Idiomas Indígenas, instancia que es el resultado de la capacidad política y cultural para propiciar y generar acuerdos que han tenido los dirigentes y representantes de más de 30 organizaciones indígenas de la región metropolitana. Y hoy día cuando los veo a ustedes aquí, cuando veo que lograron un proyecto que nació de ustedes, cuando veo una universidad que nos ha acogido con la emoción con que ha sido todo este proceso, porque ha sido un proceso también muy cuidadoso, que una vez establecida la confianza para dialogar, pudimos formular un proyecto con cariño, con respeto hacia ustedes. Y encuentro tan relevante que hoy día ustedes, con toda la fuerza que han tenido, hayan logrado hacer este proyecto realidad, y estoy tan agradecida de poder formar parte de él. Ilmaiken en Guilki, loika en Guchucao, loika en Guchucao, siukaka chuchu, nunesual ni al ingún tipurum. Las aulas de la Universidad Católica Silva Enríquez y los patios también, especialmente, se han enriquecido durante este periodo con su presencia, con sus culturas, con su patrimonio. Hemos aprendido la importancia, una vez más, de la riqueza de la diversidad, de la riqueza de la fraternidad, de la riqueza de la comunión y de la comunidad. Fue así como desde agosto a diciembre de 2016, más de 100 hermanos y hermanas asistieron regularmente a las aulas de la Universidad Católica Silva Enríquez para aprender quechua, aymara, rapanui y mapuzungún. Agradecemos a los y las estudiantes, a los profesores y profesoras, a sus ayudantes y a todos y todas quienes colaboraron en esta inédita escuela de idiomas originarios que por primera vez se instala oficialmente en una universidad desde una visión unitaria, inclusiva y dialogante. El compromiso institucional no es azaroso. Seguimos un legado de un hombre que en el país levantó la voz sin distinción de personas, de procedencia, de raza, de etnia, de género. Me refiero al cardenal Raúl Silva Enríquez. Con la alegría de este fin de ciclo, los saludamos y las saludamos afectuosamente a todas y todos, y les damos la más fraternal bienvenida a este evento de cierre en el que entregaremos las certificaciones a todos y todas quienes cumplieron los requisitos considerados en cada uno de los cursos.
Muchas gracias, Chaltumay, muchas gracias por estar presentes, por acompañarnos también con música, con danzas, con trajes, ¿no? Con todos esos elementos que van configurando nuestra identidad en un contexto urbano que a veces es muy complejo y muy adverso.